Nada más que no empatan precisamente esta luz es para que empates los puntos de encuentro, ¿vale? Dependiendo del espacio que tú quisieras, ¿sí es el tema de luz para que sea? ¿Cuáles son las proporciones o cuál es tu criterio? Por ejemplo, si ya no estás empatando con este punto, sino con el de arriba, reduce tus espacios en blanco, pero aún así estás haciendo uso de esa misma diagramación. Y ya no estás seleccionando tanto en paciencia. Pero aún así, le estás dando espacio a tus folios, a tus secciones, a tu información que viene en cada página de tu libro, ¿no? Este espacio, pues normalmente siempre va a ser más amplio precisamente porque de ahí lo tomas. Y por la nicotina, porque esa parte precisamente es la que más se desgasta, la que más se utiliza. Ya más bien, es de tu consideración si la utilizas de ese modo o inverso. ¿Tienen alguna otra duda de este tipo de diagramación? ¿Sí me digo? Sí. Es como la más usada en manuscritos. También la podemos utilizar en las revistas, pero para las revistas, por ejemplo, de no sé, bueno, la retícula modular es baja. Estas son las variaciones simétricas que tenemos. Si se dan cuenta,